Es común ver grandes filas para obtener un boleto de ingreso al Metro de Quito, especialmente en fin de semana. Sin embargo, si usted utiliza los medios de pago digitales disponibles, puede ahorrar tiempo. En cuestión de fin de semana, sábado o domingo, sí es una fila interminable. Entonces, esto me ahorra mucho más tiempo y es más práctico con pagar con el código. O con tarjeta. ¿Cuánto se demoró sacando su tarjeta ciudad? Bueno, con la ayuda del internet y todo que hace mi hija, pues la verdad ni 5 minutos. A través de la página web metrodequito.gov.es, usted puede crear su cuenta ciudad para vincular la cédula y para obtener la tarjeta. En todas las 15 estaciones del Metro de Quito, este procedimiento lo estamos llevando a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Únicamente deben presentar el valor mínimo de recarga de $1 en efectivo con la cuenta una vez ya creada y deben presentar además su cédula de identidad y de esa manera pueden obtener su tarjeta ciudad. Asimismo, a través de la aplicación del metro, usted puede generar códigos QR para que a su llegada estos le sirvan para un ingreso rápido y sin filas. En las estaciones de mayor afluencia y también en las horas pico, se ha notado que los usuarios realizan aproximadamente más de 20 minutos de fila. Sin embargo, con los medios digitales ingresamos directamente, validamos nuestro medio de pago e ingresamos directamente a hacer uso del medio de transporte. Todo usuario desde los 5 años debe crear una cuenta ciudad para utilizar cualquiera de estos medios de pago digitales. Recuerde además que el monto que usted recarga para la emisión de la tarjeta puede usarlo en cualquier momento para pagar el ingreso al metro.